Sí, lo primero que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la migración, bueno, lamentablemente, y digo lamentable por las condiciones en las que se produce, es un hecho absolutamente irreversible en el caso de Venezuela, ¿no? O sea, estamos hablando que en la medida que no cambien las condiciones que producen esa migración, pues esta se va a seguir produciendo. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de eso, más que los números. Ahora, específicamente el tema del nido vacío es una de las consecuencias o uno de los factores que no solo representa el número, cuántos se fueron, sino que ya representa lo que es la parte humana y cualitativa de lo que sucede con las familias y las personas cuando hay una emigración y sobre todo una emigración, bueno, pues de jóvenes. Evidentemente es mixta y cada vez son más jóvenes, pero también más personas. Digamos, de más de 50 años que se van, pero nosotros hemos tenido una migración, sobre todo la población económicamente activa, y esto supone eso que comentabas, el nido vacío. El nido vacío, digamos, es más un tema psicológico que sociológico, pero que al unir todas estas familias, pues empieza a tener como una transformación de lo que es la estructura familiar, de lo que nosotros entendemos como la estructura familiar, o sea, esa soledad que sienten los padres, los abuelos, porque no están los hijos en casa o porque, como pasa en el caso venezolano, han tenido que salir y ya no hay, o sea, digamos, ha cambiado esas dinámicas familiares, que es un poco lo que se conoce de migración, ya desde el punto de vista sociológico, por supuesto, como las familias transnacionales. Y hablando acerca de esa estructura familiar a la que usted hace referencia, ¿cómo ha variado de acuerdo al fenómeno de la migración en Venezuela, que ya usted ha explicado que no es una migración, digamos, digamos que ha salido del país en condiciones normales, sino es una migración con unas características muy particulares y que va a otros países, como en el caso de lo que hemos visto recientemente en Trinidad y Tobago, a sufrir, a que se le vulneren sus derechos humanos? ¿Cómo ha cambiado la estructura de la familia en nuestro país? Sí, justamente el concepto de familias transnacionales explica cómo es esa nueva dinámica familiar. ¿En qué sentido? En que ya no solamente estamos hablando de la familia tradicional, que es papá, mamá o los que estén en casa, representantes o cuidadores con esos niños o esos hijos, ¿no? Sino que estamos hablando de una crianza a distancia. ¿Qué involucra una crianza a distancia? Pues que supongan nuevos lazos de relacionamiento. A esos lazos de relacionamiento pueden ser desde la tecnología, que todavía para nuestros padres y nuestros abuelos sigue siendo complejo. Quizás cuando nosotros nos toque ser padres o abuelos, será menos complicada la herramienta. Pero lo que sí se mantiene es el hecho de la distancia geográfica. O sea, ya no están aquí en casa conmigo todos los días, no estoy participando en el proceso de desarrollo, de crecimiento, en el día a día. Y la otra forma en la que se relacionan estas familias es a través de lo económico o de las remesas. Estas remesas pueden, no solamente pueden ser, digamos, en dinero, sino también lo que mandan. Bueno, te mandé el regalo, te mandé la ropa, te mandé, no sé, las medicinas, te mandé alimentos, etcétera. O sea, existen unas nuevas formas de relacionamiento y aquí es muy importante, y quizás aquí sí entra el tema sociológico y cultural de cómo estamos o cómo se concibe la familia venezolana, ¿no? Ahí siempre me gusta citar al profesor que recién falleció, Alejandro Moreno, con la familia popular venezolana, porque nosotros tenemos una familia que es matriz centrada y la migración ha tenido un proceso de feminización, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ojo, no estoy diciendo que es que esto es nuevo, que la mujer ahora es que está emigrando, no. La mujer ha cumplido nuevos roles dentro de la sociedad y, por supuesto, la migración forma parte como de estos nuevos roles que asume de jefatura del hogar. Pero imagínate lo que se siente para una familia que culturalmente es matriz centrada, que todo gira alrededor de la madre, que ésta tenga que salir y ya no tenga que salir tradicionalmente como de repente los que venimos de otros estados de Venezuela, visitábamos a nuestras familias en vacaciones, sino que tengan que salir del país y con todo lo que eso supone el reencuentro familiar.
poder viajar. Bueno, ahora el tema de la pandemia, el tema de los documentos, las visas que están solicitando los países. O sea, hay varias situaciones aquí complejas que afectan evidentemente a la familia. Y bueno, obviamente, lo que es la niñez dejada atrás, los abuelos criando a los nietos o los representantes. Y bueno, muchas veces estos niños resolviendo por su cuenta algunos aspectos para los que los padres los tendrían que estar apoyando.